crossing the line again, falling on my head. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid, if I let go of this pain, am I complicitly betrayed? There's no end. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid, if I let go of this rage, am I complicitly betrayed? Hola, mis amores, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Bienvenidos de nuevo a su canal, Maciel Vlogs. Yo apenas me acabo de agarrar mi chongo todo aguado porque hoy no me tocó lavarme mi cabello. No me lo lavo todos los días. ¿Cómo amanecieron? Miren, yo ya hice muchas cosas. Apenas empecé a grabar, pero ya me levanté desde temprano. Hoy sí me levanté temprano. Ya no podía dormir. Y aunque no me dormí muy temprano, mis amores, voy a traer mi tripié. O lo voy a poner aquí para no estar mueve y mueve. Ay, Dios. A ver. Mueve, que mueve, que mueve. Ay, está bien aguado de lo lacio. Bueno, mis amores, les estaba comentando que yo ya me levanté desde hace rato, desde las... Bueno, sí, me levanté a las 4. Anoche no podía dormir, nos dormimos como a las 11:30, no podíamos dormir mi esposo y yo. De hecho, llegó de llevar a Karen a sus prácticas de voleibol. Y ya pues yo me puse a darle de cenar a Daniel, a bañarlo, a limpiar. Pues ya ven que a mí no me gusta dejar nada desacomodado. Lo único que amanece, así como ahorita, miren, déjenles muestro. Miren. Los trastes de la mañana de las niñas. Mi esposo hoy, ahorita no está. Fue a hacer un trabajillo, acompañar a un señor. Y pues ahorita estoy solita, vine de volada, fui a dejar me fui al gimnasio, me vine a dar un baño. Me quedé dormida un ratitito, como unos, ¿qué será? Unos 20 minutos. Y me levanté corriendo para arreglar a los niños. Me fui muy temprano al gym hoy. Más que nada arreglar a Joana y a Dani, a darles de desayunar y todas esas cosas. Y bueno, mis amores, ya de ahí, pues me fui por las muchachas. Hoy nada más puse dos casas, no puse mucho trabajo. Porque tuvimos una casa nueva, dejé ahí abierto porque me puse ay, Dios santo, se me fue el avión. Oh, me puse a lavar ropa, a poner más ropa, porque ayer me ocupé, me llamó la señora que el de la inspección había, ya había terminado, y pues ya dejé a medias las cosas. Y pues, mis amores, con la novedad, les voy a enseñar bien rapidito cómo arreglé con unos poquitos toquecitos, miren mi pelo, unos muy pocos toques, no se necesita gastar mucho, no se necesita... comprar muchísimas cosas. Ahorita estoy en una onda minimalista, y más ahorita que me voy a mover,
Ya mi esposo y yo pusimos algunas cosas ahí en Facebook para venderlas y otras cosas regalarlas. Y pues déjenles muestro rapidito qué es lo que arreglé, unos dos, tres cositas. Les digo, no mucho, porque aparte pues ya no nos esperábamos que muy pronto nos vamos a mover si Dios quiere. Yo creo que es cuestión de un par de semanas. Pero voy a darle vuelta a la cámara del teléfono para mostrarles, aunque aún todavía no termino. Y pues miren, mis amores, aunque aún no sabemos si vamos a vender esta sala o no, porque tiene menos de un año que la compramos, solamente puse este cojín. Tengo pensado comprar unos más, quizás uno por aquí y otro por allá, y es todo. Unos rojo, pero no de este rojo. Quizás un color así como el de mis uñas, rojo color sangre. Pero eso es lo único que he puesto aquí. Voy a poner una vela ahí de las de Bath & Body Works. Y quizás un gnomo como el de allá de mi recámara. Y aquí lo único que yo puse fue mi florero, que lo cambié. Tengo que acomodar las flores porque están todas desacomodadas. Miren, necesito como que ponerle de repente más. Lo veo muy pelón. Pero me gustó mucho este corredor de mesa, no sé cómo le llamen ustedes, mantelito, muy sencillo. En realidad no hay mucho aquí. Aquí quizás también ponga dos, tres cositas, no sé. Y luego acá en mi baño, pues nada más puse un corazoncito. Y por aquí nada más puse la toalla, una toallita de corazoncitos. Ahí quizás también nada más ponga un florerito de diferente color. Y acá en la cocina, mire, aquí en la cocina puse este, no sé, pero me gustaron rosas. No había rojas, de hecho, pero no sé. Me gusta más este color porque lo puedo tener ahí todo el año. Y de estas son dos, solamente quise poner una. Compré varias para todo el mes. Compré tres pares de servilletas, pero nada más me gustó poner una. También puse este corazoncito. Bueno, este corazoncito. Este aquí, entra una llamada. Y mis vasos aquí. No sé si en Bath & Body Works ya tengan algo para cambiarlo ahí. Disculpen los trastes. Aquí ya compré la pintura, porque lo voy a pintar de blanco. Ya compré la pintura en spray. Y así es como arreglé. Son muy poquitos detalles. En realidad no necesita uno comprar muchas cosas ni gastar. Uno puede ir a la tienda del dólar. Acuérdense, mis amores, que lo importante es que uno mantenga su casita limpiecita. Uno no necesita tener tantas cosas. Yo ahorita que me voy a cambiar, lo empecé desde que me moví a esta casa. Con el trabajo, con los niños y con todo eso, no he logrado hacer de mi casa, de mi hogar, de mi vida, porque es un estilo de vida el minimalismo. Así que ahorita que nos vamos a mover, si Dios nos permite, porque hasta que no firmemos todos los papeles, hemos firmado alguno. Hasta que no firmemos todos los papeles, mis amores, entonces puedo dar por hecho que nos vamos a mover. Uno nunca sabe, todo puede pasar, y a mí me da igual si me cambio o no me cambio, para serles franca. Voy a agarrar mi tripié para no traerlas para allá y para acá, y les voy a contar un poquito. Ahora sí, estaba el chongo volador, estaba todo aguado, mis amores, se cancela todo. Ya me hice mejor una coleta porque me desespera traer el cabello así. Y pues nada, mis amores, vamos a empezar allá en la casa que compramos. Les digo, hasta que no estén firmados los papeles, ya será un hecho. Aunque dice mi Samantha que ya es un hecho, que al menos que nosotros nos echemos para atrás. Y cuando nosotros nos movimos a esta casa, dejamos muchísimas cosas atrás. Los muebles no, porque, bueno, nos gastamos hasta el último centavo de todos nuestros ahorros, mi esposo y yo. Y ahorita estamos
más o menos, gracias a Dios no. En una situación en la que vamos a tener que empezar en cero con los muebles, más que nada porque aquí, si se dan cuenta, está de un color y está un estilo rústico. Allá vamos a tener que hacerlo un poquito más moderno y pues obviamente los colores nada que ver. Entonces los muebles, vamos, como les dije al principio, uno los vamos a estar vendiendo, otros los vamos, muchas cosas las vamos a llevar al Goodwill o a donarlas a personas que las necesiten, a deshacerme de muchas cosas, que esto es, no tiene nada que ver con que me cambie o no me cambie, eso ya de por sí hay que hacer. Bueno, a mí en lo particular me gusta mucho el nuevo estilo de vida que ahorita mucha gente está adaptándose a ese estilo de vida, que es el minimalismo. Es a deshacerse de tanta chandería, como dice por ahí una amiga mía que tengo, que es de Guerrero. Dice, tanta chandera que uno ya no sabe ni qué hacer, de tantas cosas que a veces a uno ya ni le sirve. Les voy a hacer un video, mis amores, antes de moverme, en el cuarto de allá abajo, que no, ninguno de los tres se usan. Teníamos planes de adaptarle uno a Valeria, pero en uno de los cuartos de allá abajo, tengo bastantes cosas nuevas en bolsas y en cajas. Yo espero que cuando haga ese video, por favor, no me critiquen, porque todas esas cosas las voy a ocupar, solamente que muchísimas de ustedes ya lo saben, mis amores. No es que yo sea compradora compulsiva, simplemente que durante años estuve trabajando como loca mi esposo y yo. Los dos estuvimos trabajando muchísimo. Entonces, de repente este año apenas me estaba adaptando a dejar muchísimas de las casas, porque como ustedes lo saben, yo tenía una compañía más grande. Ahorita ya no tengo compañía, pero pues somos solamente tres personas, que es doña Ana, Merari y yo. Anteriormente, pues imagínense, limpiábamos de 8 a 10 casas. Hubo tiempos y años en donde limpiamos hasta 14 casas, mis amores. Entonces, mi vida ha ido, el ritmo de vida que yo he, al que he ido adaptándome ha sido poco a poco. Entonces, no me gusta tener nada acá en los dos pisos, nada que no ocupe. Siempre uno como mujer necesita tener un cuarto extra para poner las cosas que uno va cambiando de la temporada, las cosas que uno, un cuarto extra siempre es, pues no indispensable, pero bueno, es mucho mejor. En fin, mis amores, los voy a dejar porque voy a ir a recoger a las chicas. Ya van a terminar en la primera casa. Como les había dicho, solo puse dos casas. Y pues ayer salimos bien temprano de trabajar, gracias a Dios. Salimos a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde ya las estaba yo dejando en su carro. Y pues bueno, ahorita ya terminé. Voy a lavar mis trastes de volada. Voy a dejar mi cocina limpiecita. Y bueno, ya después les sigo grabando, mis amores. Bye. Acá hace bastante frío. ¿Qué va mi esposo? Hola, ¿cómo están? Saludos. El que no me da permiso de ir grabando y manejando. Que si quiero grabar, que dice mi mamá, que entonces yo manejo. Y pues bueno, él va manejando. Y bueno, mis amores, dicen que no maneja. Que porque luego dicen que no maneja. Bueno, pero es mi carro, además. Yo no dejo que maneje nadie mi carro. Y a ver, no me presta su carro. Ella maneja siempre su ven. Cuando vamos, ella quiere manejar. No debes su de hablar mientras vas manejando. Bueno, pero él va. Puedes hablar, pero porque tú y yo estoy grabando. Pero sí, él no deja que yo maneje su carro. Y yo no dejo que él maneje mi carro. No se crean, mis amores. Él agarra la ven cuando él quiera, pero no conmigo. Pero hoy sí. Vamos a ir a hacer unos mandaditos. Vamos a hacer muchas cosas al día de hoy. Pero Maciel, oye, dinos por favor, cuéntanos en qué trabaja tu esposo, porque siempre lo vemos contigo. Ni crean que yo lo mantengo, mis amores. No lo mantengo. Él me mantiene, los dos nos mantenemos. Aquí nada de que él me mantiene a mí o yo lo mantengo a él. Los dos siempre hemos trabajado en equipo. Los dos siempre hemos trabajado desde que somos novios. Desde que somos novios, él tenía su trabajo, yo tenía mi trabajo. Cuando nos casamos, él tiene su trabajo, yo tengo mi trabajo, y los dos seguimos teniendo nuestro trabajo. ¿A qué se dedica mi esposo, mis amores? Pues ya muchísimas de ustedes que llevan mucho tiempo con nosotros en nuestro canal,
Ya saben que mi esposito se dedica a la venta y compra de carros. Eso es lo que él hace. Él trabajaba en un dealer. Pero pues, por razones, ¿verdad? Que ahorita no les voy a contar. Porque pues no se va a tratar el video de que una story time de mi esposo. Pues sí, él se dedica a la venta y compra de carros y aparte me ayuda a limpiar unas oficinas dentales. Es muy raro que me lo lleve a la limpieza de casas. Rarísimo. Muy raro, ¿verdad, mi amor? Que él ande conmigo limpiando casas, pero también estoy pensando en esa posibilidad. En la limpieza de las casas y oficinas nada más vamos los miércoles. Los miércoles y los sábados o domingo, cualquiera de esos dos días. Entonces, y pues él se dedica a lo de la venta de carros y de ahí le va bien, gracias a Dios. Y pues, ¿qué más hacemos? Pues es lo único que él hace, y apoyarme allá en la casa, que es demasiado. Me apoya, ya que él pues trabaja desde casa más que yo. Hoy las chicas se fueron a trabajar sin mí. Se fue Merari con Doña Ana a trabajar, o les tocó la ruta de Alfareta. Solamente hay tres casas y bendito sea Dios, con eso sale para las chicas y para mí. Ayer me tocó trabajar con ellas y ya ahorita andan por allá, porque con esto de la mudanza, mis amores, con esto de la mudanza, vamos a estar bien ocupados mi familia y yo. Más que nada mi esposo y yo. Las niñas en la escuela, entonces... Mi esposo y yo somos los que nos vamos a estar ocupados. Vamos a estar ocupados. ¿Sí ves, mi amor, bien? ¿Por los espejos? Vamos a estar ocupadillos, bien ocupados. Ahorita en la mañana me puse a investigar cuánto cobran, nos cobra una... Cuánto nos cobran por mudarnos. También tenemos algunos amigos que ya... Uno de ellos ya habló con mi esposo ayer, que cualquier cosa que necesitáramos, pues... podemos contar con ellos, ¿verdad? No conocemos a mucha gente, pero gracias a Dios siempre las poquitas personas que conocemos siempre nos han echado la mano. Vamos a ver qué hacemos. Si contrato a alguien. Ay, voy a ponerlos aquí, mis corazones, porque es bien cansado andar. Discúlpenme que los angoloteé tan feo. Así, miren, van viendo a mi esposo y me van viendo a mí. Pero Maciel. Pues sí, mis amores, miren, vamos a ir ahorita. Estamos de camino. Yo no puedo andar con chamarra. Es la chamarra de mi esposo. Es unisex esta chamarra, de hecho. Se cancela todo, sí, es unisex. Y aunque fuera de él. Vamos en camino a la oficina de taxes. A la oficina de taxes. A recoger unas formas de las chicas, la 1099 de Merari, la 1099 de Doña Nux, para que les llegue a tiempo a sus manos. Ahí pues hoy se las entrego. Y ellas pueden hacer también sus impuestos, porque todos aquí en este país debemos de hacer impuestos, mis amores, se supone, ¿verdad? Todos los que aún los que tenemos negocios pequeños, y si algún día uno quiere arreglar sus papeles, ¿verdad? O cualquier cosa, aquí piden los impuestos. Hasta para rentar un departamento a veces es necesario, para aplicar para algo. A veces los que no tienen un cheque por parte de su jefe, pero tienen los impuestos, esa es una forma de comprobar cuánto ganan. Y pues ya, mis amores, eso es lo que vamos a hacer ahorita, en este momento. Ya después de ahí, no sé cuál será nuestro rumbo. Si vamos a ir también a Sam's. Vamos a ir a Sam's. Mi esposo tiene, creo que, intentar ordenar una pieza de un carro que compró, una camionetita, no sé qué es, papi. Una Hammer. ¿Una Hammer? Uh-huh. ¿Qué tal? Una mamalona, dice. Se compró una Hammer y no, yo creo que esa dice que le gusta para él, no sé si la va a vender, pero bueno, sí. Siempre ha querido una, le gustó mucho, pero tiene que mandarla a lavar y todo eso. Siempre que vende él sus carros, pues siempre los entrega limpiecitos, le gusta mandarles a checar su aceite, ya me lo metió hasta ahí el carro, sí, les manda a checar su aceite, ¿sí se puede? Sí. Ah, está bien, amor. Les manda a checar el aceite, que todo esté bien, para entregarlo al nuevo dueño.
Bueno, pues ya eso es todo, mis corazones. Ya más al rato les iremos grabando conforme vaya dándose el día. Así que tengan un bonito día, que Dios me los bendiga. Saludos. Bye. A todos. Mis amores, hace demasiado, demasiado frío. Y a mí que se me olvida mi cubrebocas. Cubreboca, porque nada más tengo una. Voy a regresarme a ver si se trae conmigo mi mochila. Si no, me van a tener que regalar los taxis. ¿Tienes un cubrebocas, pa? No se soporta el frío, mis amores. Ya llegué aquí a la oficina de taxis. Ya luego les sigo grabando porque de plano está extremadamente frío y con mucho viento. Pues bueno, al ratito les sigo grabando porque me da cosa estar grabando aquí. Pues ya miren, mis amores. Fue rapidito porque lo que hice fue que le hablo unos días antes y le doy la información de las chicas. Está, ¿ya vieron mi chongo volador? Ahora sí está volando. Por eso le dije a mi esposo que ni se bajara, porque ya nada más tenía yo que pagar y ya. Está listo. Miren. Porque si no los no les entrega uno a sus trabajadores, mi amor, no le entrega uno a los trabajadores sus, no los trabajadores, al no manda uno la información al IRS, lo multan a uno. Así que para todos aquellos que tienen negocios, mis amores, hay que se deben de entregar antes del día, antes de que termine el mes de a medio hipo. Antes que... Bájale a la música, mi cielo. Mi esposo quiere que me den copyright. Déjenme, pongo mi cinturón, mis amores. ¿Cómo se...? A ver, vamos, mi amor. Ya no se puede quedarse. Sí, ponlo más para allá. Así. Aquí. Ajá. Que no se caiga. Ay, sí, nadie. ¡Hijo de tu Pink Floyd! Otra vez se cancela todo. Todo cancelado. Y soy la bombocha, dice mi esposo. Ay, por más que le quiera acomodar aquí. Bueno, les estaba comentando, mis corazones, nada más que me lo puse aquí porque tenía que estar así. Y el de mi esposo sí se mueve, el de la Ven. Yo creo que también, pero... El caso que le estaba comentando que pues en este canal de Maciel Vlogs, tengo muchas seguidoras todavía. Muchas se quedaron porque, pues, bendito sea Dios que entraron a veces por videos de tesoros en la basura o de limpieza. Y al final se quedaron apoyándome también para mi canal familiar, en donde comparto mi día a día con todos ustedes. Muchísimas gracias, ya casi somos 137,000, bendito sea Dios, y gracias a cada uno de ustedes. Y pues sí, mis amores, ahorita ¿a dónde vamos a ir, papi? ¿Vamos a ir a Sam's? ¿A Sam's? No, se cancela todo, pa. Tenemos que ir al correo, me urge mandar esto para que les llegue a tiempo. Voy a ir al correo, mis amores, para que el IRS lo reciba, el departamento de tesorería, creo que se dice en español. Bueno, el IRS. Por sus siglas en inglés, la I, la R, la S. IRS se pronuncia el IRS, el IRS. Y bueno, mis corazones, hemos llegado al final de este vlog. Ahorita he andado súper, súper ocupadísima con todo este movimiento de lo de la casa. Andamos de un lugar para otro. Y bueno, ya dentro de poquito ya van a ver que van a escuchar noticias. No he podido tampoco hacer vlogs diarios, mis amores. Muchísimas gracias por su paciencia, por siempre estar aquí conmigo apoyándome. Nos vemos hasta el próximo vlog, mis corazones. Que Dios me los bendiga. Hoy, mañana y siempre, mis amores. Bye. Nos vemos hasta el próximo vlog. Bye.